pero luego en el minuto 81, pero ya lo veremos. Quiere quedar por encima de los medios. La doctora Cameron le pregunta al doctor Howe si la persona le interesa menos que un estúpido rompecabezas. Y él es capaz de decirle, sí, si le interesa su doctor rompecabezas, y que gracias a que él subió el rompecabezas sigue la persona. Pero si que hacemos con tanto sentimentalismo, le queremos mucho y luego se va al cementerio, ¿qué hacemos con tanto cariño? Wow, y él no vea cómo se ajustan los sentimientos, ¿no? Entonces, Howe rechaza las hipótesis de los demás y queda por encima de ellos. Por ejemplo, en el caso que se llama la navaja de Oscar. Ahí, pues, se ve claramente y no lo va a entender, ¿no? Bueno, la decisión que él toma es la siguiente. Si no puedo servir a la humanidad de una manera, la serviré de otra. Y en esto hay que reconocer que es igual que Verne, igual que Sigmund Freud. Es decir, que le cierran los caminos de una forma, él le trae sin cuidado. Que sencillamente él no importa vestir con bata blanca, es fácil bata, él no se atiene a normas, diríamos, éticas. Él cree que la moral y la política están por encima de la ética. De manera que, como veréis, os voy a poner el ejemplo, él necesita el ADN de un matrimonio que él está convencido que no son los padres naturales del muchacho. Legalmente no se lo dan. Si no lo quiere, ellos. Entonces él va, necesita un café, como veréis. Sí, sí. Entonces resulta lo siguiente, que él le pidió un café. Les invito a un café, como vais a ver, y entonces él coge los dos vasos de plástico de café y ahí viene la ley. Legalmente eso no se puede hacer, pero él salva, o sea, él llega a confirmar su hipótesis de esa manera. En ocasiones él, porque ya sabéis que la ética es lo que rige la conducta individual, la moral es lo que rige la conducta de los grupos y la política consiste sobre todo en juzgar por resultados. Y hay veces que la ética está totalmente contradictoria con la moral. Pero vamos, esto es, me gusta siempre decirlo. Es que yo tengo derecho a toda mi intimidad. Hay un derecho a la intimidad y la tienda, sí. Yo, usted tendrá toda la intimidad que quiera, pero yo me meto en su cuenta corriente y le veo hasta las entradas. Luego ahí se ve que la moral predomina sobre la ética. ¿Eh? Y hay personas, y nunca me cansaré de decirlo, que son muy deficientes éticamente y muy deficientes moralmente y extraordinariamente en el mundo de la política. Y ustedes tienen que estar dando miles y miles de vidas. Sin embargo, a lo mejor en su vida individual son un desastre y en su vida moral incluso unos ladrones. Pero Talleyrand hay que ver que fue para y eso hay que juzgar a Howe desde ese punto de vista, ¿no? En la primera temporada, por ejemplo, Howe tiene como enemigo en 37 episodios al multimillonario Edward Bowles. Un multimillonario, como veréis, negro, ahora se dice de color, pero sí, bueno. La explicación última de la doctora Cuddy, directora del hospital, para defender a Howe, es que todas las semanas salgo una vida. Es decir, si no puedo servir a la humanidad de una manera, como quiere el Fogler este, me salgo de otra. Pero yo, y aplica las reglas de la mafia, y acepta un coche de la mafia. Acepta un coche de la mafia, pero que ver que lo acepta bien. Porque él se da cuenta, y este desenlace no lo vais a ver, da con el secreto de por qué el que quiere testificar contra la mafia lo quiere hacer. No quiere hacerlo para refugiarse simplemente en un programa de testigos protegidos. Y que es homosexual y quiere salir del armario. Como dice, Howe se da cuenta, dice, este no quiere testificar contra la mafia así como así. Este lo que quiere es ocultarse porque tiene vergüenza a reconocer su condición de homosexual. Y entonces el hermano, bueno, se pone vestidísimo, ¿no? Pero el hermano Claus al final tiene que aceptar. Él tiene que aceptar que es homosexual, tiene que ser realista y claro. Y claro, hay veces que tiene que revelar cosas de inmensa causa. Tiene que revelar, por ejemplo, a un chico y una chica que están casados, que sencillamente son hijos del mismo padre. ¿Eh? Es decir, hay secretos que son muy importantes en esta serie, que quizá trascienden otras series. O sea, van más allá de otras series. En la tercera temporada, Howe tiene como enemigo durante 7 episodios al policía Michael Crick. Vuelven a repetir la cosa, ¿no? Entonces, cuando el doctor Wilson, que es el único amigo que tiene Howe, se niega a testificar en contra de su amigo y por tanto acepta las consecuencias perjudiciales que le van a sobrevivir, al mismo dice lo siguiente: Howe salva la vida de otros han desahuciado. Howe es una fuerza del universo. Es decir, si no puedo hacerlo de una forma, lo hago de otra, pero yo voy a ser un médico excepcional, ¿no? El héroe del Dr. Howe, esto es importantísimo. Mirad, el héroe
es un hombre que sale de un coma, o sea, hay un hombre que sale de un coma y le pregunta a House por qué es psicodélico, y House lo declara. Y dice, poniendo el ejemplo de un celador de un hospital que conoció en Japón, y se dio cuenta de que era como un intocable, nadie le quería desde el punto de vista de los sentimientos, pero necesitaban de él porque acertaban el diagnóstico. Ese es el ídolo de House. Pero para él los sentimientos y que le quieran le trae absolutamente al perro, aunque sí que quiere el cariño de alguna persona. Él lo que quiere es, como tiene esa idea de ese héroe que tuvo, dice, y este tipo, qué placer debería sentir. Este tipo, que era un celador, y ya se sabía diagnosticar. Los demás lo tenían como si fuera un intocable, como si fuera una idea. Sin embargo, este hombre era muy beneficioso para la humanidad, como ese quiero ser yo. Eso lo cuenta en el disco del tío en coma, ¿no? El libro que tiene él es Aragne o Aragne. Es decir, se atrevió a desafiar a la diosa Minerva en el bordado de agujas. Y el castigo es que fue convertida en araña y condenada a vivir toda su vida creciéndose la araña. Bueno, pues puede ser un guión muy positivo de siempre y muy beneficioso para los demás. Javo siempre tiene que tener un caso difícil, más difícil todavía. De manera que está haciendo el amor, por ejemplo, con Cady, digo, con el Sase, y le llaman por teléfono y está así, lo siento mucho, me tengo que ir por ahí. Es decir, que aun estando en la actividad más íntima, él, si llega en la profesión de llama, él marcha, pero además, sin tenerlo que motivar mucho, ¿no? Digamos que le falta bastante de inteligencia emocional. Bueno, le habla de ese líder, de este goleman de inteligencia emocional, ya veréis cómo habrá un capítulo en que salía de él. Y eso que es muy importante, pero es que él no es un tipo como los demás. Aquí os digo, consigue la de los padres sin que ellos lo sepan, porque sospecha que no son los padres biológicos. Y sí, claro, depende de la nicotina para combatir el dolor de su pierna. Sin embargo, la multitud de casos difíciles que han de resolver, le dice su amigo Wilson, eso después de sustituir la nicotina. ¿Por qué? Porque su mito es Aragné, es decir, alguien que es capaz de hacer una telaraña y luego destejerla, y luego volverla a hacer, y luego destejerla, eso es lo que le vale, ¿no? Demuestra, le dice según este mito, durante los capítulos en que el policía dice le está persiguiendo. No consigue la nicotina, o va empeorando las cosas cuando lo consigue, pero él va haciendo la telaraña, ¿no? Pero al final nos damos cuenta de que a veces ha resucitado este mito, de que no es verdad. Porque cuando acaba el juicio, Cady Wilson se da cuenta de que House ha tenido nicotina durante todo el tiempo, porque se lo proporcionaba su supervisión de rehabilitación. Él los iba pidiendo a todo el mundo, tal, tal, tal. Y se creían, pobrecillo, y ahí cuando le duele, ahí cuando tal. Y sin embargo era tan listo que siempre sabía dar regates. Es como la gente en Cuba. La gente en Cuba lleva una doble vida, la aparente y la de por detrás. Es decir, ¿cómo ganarse la vida por detrás, como llaman ellos? ¿Y cómo por detrás? Pues uno que es un alto cargo del Partido Comunista en Cuba, lo más normal es que se dedica al contrabando más total en estos momentos, pero te lo dicen ellos. O sea, no. Aquí un profesor muy izquierdista de esa facultad, muy amigo mío, me dijo que no escandalizado después de 3 años en Cuba, digo, en 3 meses, después de lo que había visto, y tal, digo, pero, bueno, pero sí que se extraña, si es que esto es así, que en aquel momento que las creencias o la ideología chocan con la realidad y se producen estas cuestiones, ¿no? Y entonces la gente tiene que llevar una vida totalmente aparente. Esto en el Islam se llama el Kierman. El Kierman es que millones de musulmanes viven sin absolutamente ninguna creencia en el Islam, pero tienen que ser los más fervorosos, diríamos, conservadores del Islam, porque no creen absolutamente en nada. ¿Por qué? Esto lo descubrieron muy bien Milovic. No Milosevic, sino Milovic, porque un premio Nobel, que no sé por qué lo llevó el premio Nobel a este señor, pero en fin, porque era polaco y entonces estaba el movimiento de solidaridad. Pero vamos, me parece que no tenía mérito para un premio Nobel. Pues él se daba cuenta de que durante el dominio de la Unión Soviética todo el mundo estaba viviendo de acuerdo con el tema. De manera que los más comunistas de todos eran los que menos tenían en el comunismo. Bueno, el requerimiento paterno, sí, esto sí que va a ser tremendo la vida de Carlos. No den rodeos para ir a los preguntos, vente directamente. No como los chinos sabéis que la imagen que tienen los chinos es que no puedes ir directamente a ningún sitio. Tienes que dar siempre vueltas. Y el los chinos es que hay que dar 20 vueltas para llegar a algún sitio. Sin embargo, el padre se lo dice. Y veréis, os voy a poner el ejemplo, porque además esto es de la temporada 2, demuestra que es irónico y duro con Javo. Muy duro, ha tenido que ser. Y tuvo que repetir muchas veces este tipo de ironía y sacarlo para que se quedase grabando en la mente de Javo. Esto es el niño de papá. Veréis qué padre, por no decir un trago,
yo le diría a mi padre, vaya padrecito que le tocó al padre, vaya padrecito. Sin embargo, la madre es la amiga de la madre. O sea, lo que hace es por la madre. ¿Por qué? Porque la madre dice, le viene a decir, no te tomes las cosas demasiado en serio. Y es como él no se casa de nada. O sea, por una parte el padre tiene que ser un problema, pero por otra parte la madre le dice, no, no le tomes las cosas demasiado en serio. Entonces, Harold define a su madre como un polígrafo humano, o sea, que te detecta todo, que es lo que hace algunas personas, detecta los sentimientos que no veas. Detecta los sentimientos de cualquiera, lo que le está pasando, es muy botilla, que solo ocurre a los de su grupo de cómplices que están enterados. Y si están haciendo la polémica de su hogar, hay que los pilla. Es decir, él tiene, dicen, él tiene los rezados, ¿no? Es que su madre es un polígrafo y él también lo es. Es decir, un detector de mentiras. Dice que tiene sentido del humor. Y a la madre la mira con un cariño, como la fiesta por Navidad, y tal. Y al, no quiere cenar con los padres, pero por la madre ya dice, conmigo, aunque seamos amigos, tomar con nosotros. Bueno, pues por la madre sí. Porque la madre le da el requerimiento materno positivo, es decir, no un obturador, sino al revés, lo que hace saltar al otro obturador, ¿no? La provocación no va. ¿Cuál es la característica de Jaume? Es así que la misma las apuestas, la gente se da la apuesta. O bien de caballo, oye, ¿te apuesto tanto? ¿Te apuesto 15.000 dólares? ¿Te apuesto 500 dólares? ¿Te apuesto? Siempre está apostando. Provoca, con su forma de vestir sin parte del médico, provoca continuamente con médicos y pacientes. A médicos y pacientes, y entonces piensa que así tendrá una fortaleza. Entonces, él dice que si tú provocas a una persona, saca lo mejor de ella misma, por eso él tiene que responder. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, el episodio más llamativo es el de la consulta con el policía triste, que tanto el disgusto le causa posteriormente. Se le pone un poco respondón, el triste, y sabe lo que hace, ¿no? Y se dé usted la vuelta, le coloca un termómetro del resto y le deja con el termómetro del resto. Entonces el cura, el triste este, se pone peor que un cura. Vamos, esta vez, durante 7 episodios la amargará la vida, estas tenemos increíbles y me quiere echar de la profesión por 10 años, pues es una provocación que tiene. Pues se le pone un poco de fondo, le da un empujón, que este, si veréis cómo la historia queda mirando, y este se va a tirar de los huevos. Bueno, durante sus consultas obligatorias, bueno, aquí lo explico el caso, ¿no? Bueno. ¿Qué provocación Obama tiene? Pues Foreman, que es el médico negro de color, le dice, critica, o sea, le critica y le dice que tiene un don, pero que por ese don hace arriesgar todo. Es decir, tú vales muchísimo, pero alguien que está tanto que bueno, que él dice, yo prefiero salvarme menos gente y equivocarme menos gente. Bueno, el perfecto paterno, le mantiene estos experimentos, como lo veréis, es ser un perfeccionista y ser disciplinado. Cumple con el deber y no te quejes. Esto es lo que le metió su padre. Y se lo cuenta House a una paciente, le cuenta a una chica que la han violado, pues ya cuando adquiere confianza con ella, le cuenta las tareas que su abuela le obligaba a hacer. Y más adelante, hablando en un parque con ella, le dice que era su padre quien lo obligaba a ser tan disciplinado. Esto lo dice en un día una habitación, que es uno de los episodios interesantísimos para ver la psicología de House. Es decir, dice que la abuela le obligaba a bañarse en la nieve o en el hielo, etcétera, etcétera, unas tareas durísimas. Y luego dice, después, era mi padre el que me obligaba a ser disciplinado. Pero él se burla entonces del perfeccionismo, se burla, bueno, la madre que es un perfeccionista se burla hasta extremos increíbles, ¿no? Bien, el patrón materno que viene del adulto, pues es la madre que tiene sentido de humor, ya lo he explicado anteriormente. Pero, ¿cómo lo hace él? Pues fijaros cómo lo hace, cómo se nota la influencia de la madre en Harold. Casta muy bien lo que le ocurre a otras personas, que emplea el humor, la ironía y el sarcasmo con ella, cuidado con quien lo emplea. Con las personas de la categoría, ironía y sarcasmo, pero como le caigan simpáticas, bueno, trata con humor encima con las personas que le caen graciosas. Por ejemplo, una mujer de ley que está embarazada, o sea, está enfadada con su marido, para vengarse, ha ido con su amante, y resulta que se queda embarazada. Y va a pedirle que por qué usted que está embarazada, vaya que me ayuda, y ayuda a la mujer a hacer la trampa con el marido, ya lo veis, es un episodio graciosísimo. Dice, a ver, lo vais a ver que él, digamos, guarda el secreto y colabora, pues sencillamente, a que el marido se crea que es hijo suyo. ¿Por qué? Porque la chica le cae bien fuera. Anciana, sobre todo, le cae muy bien anciana que conservan su hambre sexual a los 80 años, por ejemplo. Entonces eso le entusiasma a él. Y una de ellas, por ejemplo, tiene sífilis. Y dice, bueno, vamos a darle.
No, que sí, yo prefiero tener sífilis, que me haya derrotado la sífilis, pero este ingeniero sexual, como el de los tres, lo lleva a los engaños. Y va él y dice, bueno, vale, me gusta esto, pero le vamos, ya tiene que prometer que va a tomar esto para las etiquetas y tal. Y bueno, pues llega un acuerdo, él le va mucho a esta persona, porque dice, les quedaban los manjares, los raros, aquella gente que se sale de los corrientes y que es cariñosa y que es sincera. Pues mire, ¿qué me pasa esto? Ay, cuando le dice la verdad a Jaume, eso es lo más importante. Pero como se la apunte, dice que no va a parar hasta dejarse el ridículo, hasta dejarse entrar. Fuera, lo tiene que descubrir. Por ejemplo, le cae muy bien un niño inteligente que se mete objetos en la nariz y se da cuenta de que el niño es inteligentísimo. Se ha ido metiendo los objetos en la nariz, montando una historia, que incluso le da la historia a Jaume. Con ellos, ahí se nota la influencia de la madre de Jaume. La madre de Jaume se nota todas las influencias positivas que tienen, que son mucho mayores de lo que parece. Solo que el padre es un tipo detestable, como nosotros que hay. Lo voy a adelantar por si no te da tiempo. Dice, mira, me compro una moto. Dice, mira, me imagino que la tendrás aparcada en el aparcamiento de mi urbano. Así le dice el padre. Dice, antes tenía dos piernas. Dice, ahora tengo tres. Dice, bueno, y, pero aquí, a un padre de esos, imagínate, échale 30 años para atrás o 40. ¿Qué te queda? Padre de, como dice, de mierda. Dice él al padre, el pobre padre, inteligentísimo, pero que del doctor Chase, pues él le ve aquí, que tiene una mancha, y se da cuenta, dice, usted está en la radiación, ¿cuánto tiempo le queda? Dice, me quedan 3 meses. Dice, ¿quiere usted a despedirse de su hijo? Porque así dice, un padre de mierda. Así se lo dice. Le trae su cuidado. Bueno. Entré en ironía, o sea, calma, sobre todo con las personas que son muy sentimentales. Es decir, él cree que el sentimiento está encontrado tan dentro de la razón y que los diagnósticos hay que basarlos quitando el sentimiento. Que como ponga algún sentimiento te equivoca. Y le llevas al cementerio. Y con esto, ¿con quién te estás luchando? Con la doctora Cameron, con la joven Cameron, que es muy, muy sentimental. Resultado del sentimentalismo de Cameron. Porque como se deja llevar por los sentimientos, en un momento concreto, le entra una furia sexual tremenda, si lo sabéis, y entonces a Chase, voy a hacer el amor contigo, vamos a hacer el amor al amor, y dice, aunque yo me siento amor por ti, tal. Bueno, esos arrebatos, esos vamos, vienen del exceso de sentimentalismo, del exceso de sentimentalismo que tiene. Y también porque no dicen la verdad. Bueno, los impulsos juguetones o demonios, toda la aventura de la búsqueda de la nicotina demuestra que va contra todos los derechos establecidos. Es decir, basta que le pongas una prohibición, se la carga. Y ahí se nota que el demonio que tiene, o los impulsos juguetones, que lo debe de tener ya, como se explicaba María esta mañana, ya desde el principio, desde que le ponían la primera prohibición, dice yo voy contra esto. Bueno, la camiseta. Delante dice, yo salvo los enfermos más difíciles, pero detrás dice, pero no te acerques demasiado. En cuanto se la acerca, la abraza, la empieza a sentar, y la busca largo. Si le viene largo. ¿Y por qué? Ya afuera. Porque no le gusta que la gente se le acerque mucho. No le gusta porque parece que para él, y esto es un Sherlock Holmes al pie de la letra. Sherlock Holmes, llamado Colombo, ya sabéis que me gusta mucho la serie de Colombo, es cariñosísimo. Siempre hablando de su mujer, siempre hablando. Bueno, pues a Colombo la cuestión sentimental no le. Entre otras cosas, porque es un manipulador de los sentimientos. Colombo manipula los sentimientos de los demás que lo vean. Bueno, cupones de rechazo. No hace falta que lo explique porque, bueno, en otra ilustración sí que traigo todas las películas, pero bueno, los papeles y cambios. Él pasa de ser víctima de su padre a perseguidor de jefes médicos y pacientes y a salvador de médicos, de jefes médicos y pacientes y a víctima de las circunstancias que cumplieron. Él siempre está moviendo así. Es decir, de víctima que ha sido de su padre, víctima también de la pierna, y luego viene a ser perseguidor de uno y salvador a la vez. Estos son sus papeles. Es que no tiene otros. No tiene otros, ¿no? Él eso de ser enlace entre una cosa y otra, no. Yo soy el que manda. De manera que no puede ser medio para. Cuando están escribiendo la pizarra, es aquí quien utiliza los rotuladores soy yo. Aquí quien da, pone el tapón a suyo. Aquí, en ese sentido, es que es arrogante. Porque se cree mejor que los demás, encima lo que, como dicen. Como le dice, ¿cómo se llama? A Cádiz, la directora del hospital, le dice una mujer que es irónica. Pero bueno, este tipo, que es tan capullo como parece, dice,
y más todavía. Dice, pero salva a la gente. Bien, ya estamos acabando. El desenlace es triunfo primero en solitario, triunfa primero en solitario, pero finalmente rodeado de los demás. Es decir, pasa muchos momentos solo, aparentemente sin necesitar ayuda de nadie, por ejemplo en medicina deportiva. Pero al final casi todo el mundo quiere ayudarle, son capaces de jugarse por su cuenta. Es decir, sus compañeros son capaces de hacerlo, se juega de medicina. Cali, se juega a ser director del hospital. Y la gente, por él, es capaz de dar lo que quiere. Lo que ocurre es que al final ya no la aguantan, ¿por qué? Pues porque sé, porque es como es, ¿no? Le ocurre lo mismo, si habéis visto la película, siempre me gusta poner estos ejemplos. La película de las mejores técnicamente que hay en este mundo, en el mundo del cine, es la película Solo del Perico, de Gary Cooper. ¿Sabéis que incluso con metrónomo? Bueno, es la película más asquerosa desde el punto de vista moral, ético, de lo que queráis, que yo también he estado a la cara. Luego ahí veis cómo el arte está. Bueno, entonces, se trata de un sheriff que siempre está pidiendo ayuda y todo el mundo se lo niega. Solo tiene un borracho y un niño. Bueno, entonces, un director que se llama Howard Hawks, yo lo cuento varias veces, se indignó tanto que estando en España, estaba en España pasando una temporada, que yo no puedo permitir esto. O sea, un sheriff se echa una gallina y tal. Entonces creó otra película 5 años después, en color, se llama Río Bravo, que es de las mejores películas de la historia del cine. Y ahí se trata de un sheriff que siempre está rechazando la ayuda que le presta. Pero sin embargo, la película te demuestra que sin esa ayuda estaría muerto a los 10 minutos de la película. ¿Comprendéis lo distinto? Pues eso es lo que le pasa a él, que rechaza la ayuda, pero sin embargo, digamos, no puede vivir sin la ayuda de los demás. Y el epitafio de él sería, siente lo que me gustaba y lo que debía hacer. De manera que uno de los puntos favoritos es que hace las cosas porque se divierte y porque debe hacerlas. Y más que necesitar de los estímulos externos, hace trabajar las personas y aprovecha las circunstancias de acuerdo con un plan que tiene en su interior. Eso es propio de los intuitivos. ¿Eh? ¿Y por qué? Y hay un momento emocionante que es cuando a un muchacho que su padre ha salido de coma, entonces en coma, y resulta que el padre al final solo le queda un día de vida. Y bueno, Haus le hace salir del coma. El padre cuenta todo lo que ha ocurrido, tal, y dice que su hijo se va a morir. Y entonces el decide, decide donar el corazón al hijo. Y le pregunta a Haus, y bueno, ¿esto cómo se hace? Dice, hombre, si espera usted a que le a tomar barbitúricos del corazón pierde a esta altura, entonces es un corazón igual que se suicida el padre, es decir, es una cosa. Y entonces el chico, claro, baja a un suelo, o sea, no le gusta visitar a los enfermos por todo el mundo, entonces solo va a los enfermos o a hacer una prueba que no tiene más remedio o a provocarles. Entonces va a ver al chico muy seriamente y dice, mi padre tuvo que retirarme. ¿Qué dijo? ¿Qué tal? Su padre me dijo, hice lo que debía. Y el chico era el tráfico, viviendo con el corazón del padre. Es decir, en ocasiones parece de una crueldad, pero sin embargo, el padre también, por otra parte, se sentía como culpable de lo que le había ocurrido al chico. Y entonces dice, bueno, yo voy a ir solo un día, porque llevo 10 años en coma, por así decirlo, como resucito, en un momento, y lo mejor que puedo hacer con esto es dar el corazón a mi hijo, pues bueno. Entonces Cali le dice, este señor se ha suicidado, tú no sabrías algo, dice yo, el otro no. Bueno, permisos, mirad, los permisos fundamentales es que tiene permiso para pensar y da permiso a los demás de su tipo para que piensen. Esto es lo que fundamentalmente hace falta. Tiene permiso para pensar y además para darle. Tiene permiso para hacer las cosas bien y sobre todo las más difíciles para darse permiso a que le pongan su equipo. Es el tren conductor. Entonces los del equipo, claro, cuando en esta última temporada que estoy siguiendo, solo he visto un episodio, el doctor Foreman, el doctor negro de color, va a otro hospital, quiere ser otro Haus, a mí el siguiente le decía, pues no sabe hacerlo. Es decir, ya fuera. Porque Haus, como dice, aquí es madre, no hay más que una y así se encuentra en la calle. Como dice, es decir, el Haus solo hay uno en este sentido, y bueno, no tiene permiso para más, tal como lo entendemos. Es decir, no, puede llegar a intimar con Wilson, que es su gran amigo, y con otras personas ocasionalmente, pero su ironía le distancia permanentemente del amor, y además no quiere que la gente se acerque, por eso él de vez en cuando le visita una prostituta en su casa, pero además le dice, no necesito
sorprendentemente sorprende porque le gusta enterarse de todas las circunstancias amorosas de sus colaboradores. En realidad es para asegurarse de que el amor no les trastorna su capacidad de pensar ni de hacer las cosas bien. Eso, claro, contiene, diría, ¿qué cosilla? Es un cosilla, claro, pues sí. Pero eso es, diríamos, lo que dice su camiseta en la parte delantera, en la parte trasera, dice, yo lo hago para que no cometan barbaridades y no... Bien. Estructura del tiempo en Java. Se están moviendo en un guión de puede, estructurado según la mesa, es decir, si no puedes hacerlo de una manera, puedes intentarlo de otra. Y está basado en un plan de siempre, siempre, inténtalo siempre, o sea, siempre están intentando. Y también en cada episodio, sin embargo, suele ocurrir de una paciente, la crisis de una paciente o de un paciente lo obliga a actuar según el tiempo reloj, que mata 5 minutos para morirse, en 2 minutos y medio crecerá. Lo habéis visto en los episodios, siempre van contra reloj. Luego se rige por un tiempo de meta y por un tiempo de reloj. El tiempo de meta es tardar, pero por un tiempo de reloj, además siempre ya en el reloj, en algunos dijimos, en algunas, bueno, ya se podía hablar hasta cuando ya había los anuncios. Pero ya sabes que le va a dar una crisis y tal. ¡Ay, ay, no sé qué! ¡Me falta hablar! ¡Que solo me quedan 10 minutos! O le empiezan a mimar el corazón. ¡Una, dos, tres, cuatro! Como, bueno. Y en algún momento dice, hora del vómito. Parece que se les va el enfermo, bueno, pues lo dice, porque está de acuerdo con el tiempo de reloj. Ya está, se acabó. Entonces, mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner diferentes fragmentos, pero por orden. Entonces, colocados de acuerdo con la asignación, pero por orden de acuerdo con, diríamos, temporada, en los episodios. Entonces yo preguntaré, ¿qué es lo que os parece? ¿Lo que os ha tocado? ¿Algunas cosas ni con los que explicaba otras no? ¿De acuerdo? Porque ha visto cómo empieza su mente a decirle a uno lo que piensa, ¿no?
Y luego, bueno, pues él tiene su teoría. Y su teoría cuando dice que el 30% de los chicos no son espadas, sino que ya sabes que esta teoría está bastante fundamentada, según parece, ¿no? De manera que se gusta que sus padres, bueno, esa teoría habría que explicarla bastante. Y además se presta cierta controversia por cuando él dice 30% de 10. Eso lo dicen las madres. Él siempre tiene que dar por encima de vosotros. Bueno, vamos a ver el otro episodio que es bastante bien. Thank you.
teníamos 6 síntomas que lo guardaban con nada, y ahora 7. Pero esto está claro, el fallo de nada es por los sentimientos. Entonces, lo normal es que la tensión baja y el dolor abdominal sea síntoma de infección. Una infección abdominal, hipocalcemia, hipotensión, ya no se trata de la infección abdominal. Ya se lo dije en la si la hipotensión produce dolor abdominal. Infección cardíaca, le falta bien la intensidad y le duele el abdomen. Ya sé, si no saben, está bien, más igual. Se da un caso, de 10.000 años. Creo que es lo que nos enfrentamos. Explicaría la miocarditis, el dolor, la hipotensión y la fiebre. ¿Por qué? Impresionante. Una posibilidad remota que atraviesa todos los síntomas, que los otros y la erosión. ¿Lo logramos en cuenta? Puede ser por cualquier cosa. Vale. Infección cardíaca. Carlos, ¿tú crees que es alergia? ¿Se queda un cambio en la vista del hipotiroidismo? ¿Podrían ser parásitos? Y finalmente, pues, llevas a una lista de olvidades de las palabras. Carlos tiene razón. Ninguna enfermedad explica ese paso. Pero en las calles verdes lo cubre todo. Y la cancha dice, los enfermedades con vacinas a la baja de hoja. La explicación más sencilla es siempre la mejor del equipo para que yo los... Pues claro que lo es. Aparece un bebé. El doctor Chen dice que es porque las personas intercambiaron fluidos y yo le digo que una cigüeña lo trajo de París en el mismo. ¿Qué explicación recibe? Tu argumento es especial. Y tu corbata también. ¿Por qué un hombre es el papajo está más solo, es muy simple. De estas enfermedades solo hay un caso en el interés, es decir, una posibilidad entre un millón de contraerlas al mismo tiempo. El millón que tiene que ser un caso cada 10 millones. Así que mi idea es que el asesor coge la calculadora y eso contra eso. Leemos. Las pruebas tardan, el tratamiento no. Poner la medicina para los hipositis y... ¿Qué era lo grave? Hipotiroidismo. Mi tía tenía hipotiroidismo. Gracias.
Fátima, venga, y le dice, estoy orgulloso de que estés en nuestro hospital, le va a estimular ahí. Pero luego también se lo carga. Y encima dice, te apuesto ahora 50 pavos a que esto. Entonces vemos cómo el guión es repetitivo. Es decir, esta persona muestra unos rasgos de carácter que van de episodio en episodio, de episodio en episodio, y que en algunos casos sorprende, ¿no? Sorprende porque, pues depende de la persona con la que esté, o el caso con al que aborde, ¿no? Pero los elementos del guión se ven de una manera bastante clara, y otros que vamos a ir contemplando, ¿no? A mí lo que me gustaría es ir entrando en pero bueno, vamos a ir poco a poco, ir entrando en la influencia de los padres, para que veáis si los elementos decisivos que influyeran para que él fuese de esa manera. ¿Eh? Vamos a ver. Y luego la persona, se me olvidaba decir, este doctor que sale con los ojos un tanto fishing eyes, se llama, estos ojos cachudos, como los que tiene, por ejemplo, Gatti, el director Gatti, este es el íntimo amigo suyo, este es el que le da las salsitas, este siempre se lo dice la verdad. Thank you.
Y esto es de verdad, y también es que se nota
Si tú te bajas todos los resúmenes de los episodios del caos, que lo puedes hacer en la 4, tranquilamente verás que no trata problemas de comunicación. Solo te da la narrativa de lo que ocurre, pero te pierdes el 50% de la película. Sin embargo, aquí es impresionante, este diálogo es impresionante. Habéis visto que le dice Howard, en el permiso, a Howard ha movido la ley, que se la puso una demanda y ahora solo puede estar a 15 metros. Eso me dicen ahora, la ley de alejamiento, ¿no? No sé, se lo salta, entra y el otro con una rechaza, le dime el permiso para pensar, y yo le digo usted permiso para ir. Entonces intercambia los permisos y empieza el otro a hablar y fijaos lo que dice. Usted tiene un don, es decir, tiene permiso para pensar, tiene permiso para hacer las cosas bien. Pero no tiene permiso para amar y no tiene permiso. Y el retraso le hace el otro, le hace el espejo, Y el otro dice, sí, pero yo creo en mi corona, sí, sí. Pero los otros se casan y cada igual, pero bueno, pues no tienen un don. Pero aquí nosotros tenemos estas escuelas y así es. Y esto se lo han copiado a Truman Capote. Truman Capote es el que dijo, el que tiene un don es que tiene un lápiz. Dice, ¿por qué? Dice, porque ya toda su vida está sometido a ese don y a vivir mejor, digamos, a superarse, etc. Entonces, habéis visto que estas son escenas muy serias. Es decir, y estas no son muy normales en las películas. Donde, por ejemplo, una persona la hace de espejo a otro y dice exactamente lo que tiene. Exactamente quién es, te lo dice. Y el otro también le dice exactamente, una vez que lo ha dicho, dice, usted me ha dado permiso para que le cure y fuera. Rompe todos los esquemas y usted se puede morir aquí o en el escala. Y se lo lleva y al final le salta. ¿Por qué? Porque tiene un don. Porque tiene un don. Pues ahí está el tema, ¿no? Y donde el don está muy bien, porque es un permiso para hacer las cosas bien, etcétera, pero ya se lo han dicho ustedes y yo, no somos para casados. Gracias.
decir, que en su vida personal son desgraciados, pero en su vida son enormemente beneficiosos para la humanidad. Los mafiosos, por ejemplo, son enormemente beneficiosos para sí mismos, tremendamente perjudiciales para la humanidad. Hay otros que son tremendamente perjudiciales para sí mismos y para la humanidad. Hay otros que son muy buenos para sí mismos y para la humanidad. Si encontráis una quinta clasificación, la hay. Pero yo creo que no la hay. Es decir, es que son variables. Son... Entonces aquí se ve a estas personas, si te da una pena, pues son buenísimos. Pero muy desgraciados. ¿Qué es lo que pasa? Un momento.
Y además, para darle de pedir a todo el mundo, ya, si no nos va a gastar móviles, porque
desbaratada porque la fuerza de su guión, la influencia de su madre, es que él no puede romper los ánimos de su madre. Su madre dice, no, la toma la cosa demasiado en serio. El padre sí que decía, sé perfeccionista, sé tal. Entonces, uniendo las dos cosas, predomina en estos casos muchísimo más la madre que el padre. Es que se ve, es transparente, parece estar como unos rayos X, ¿no? Y esto lo hace, habéis visto con el perfeccionismo de la madre antes que quería que la niña no tomase azúcar, y ahora con este que quiere que con el prestigio suyo se potencie la cama. Entonces, por eso no pasa. Y es, digamos, a él le definen como uno, como debe, una honradez cruel. Él es una honradez cruel. ¿Por qué? Porque dice las cosas, bueno, tan rápidas, y se queda tan ancho. Pero tiene que dar unos detalles a la niña, no, pero él no. Está sin cuidado. Se le manda a la cárcel, bueno, como le gusta también, incluso con un condenado a la muerte, hace, logra que salga de la cárcel el avión de la muerte. Thank you.
Doctor Ramos. Vaya. Yo quiero que me lo hagas, pero cuando se te va a volver a la tienda.
mucho de ti. Una, dos. Marta, compra la vida. Según los vendedores de Bachelet de la Libre, se supone que es el paciente terminal, o el médico quien pasa por los cinco estadios. Acabas de hacer una transición perfecta desde la guía a la concepción. Pasa 2 horas más de consulta y vamos a hacer tu proceso. Pero mientras tanto también quiere quedar por encima de ella. Y por lo que se llama, según Stuart Mill, la ley de los cercanos de los residuos va eliminando posibilidades. Solo quedan la depresión y la aceptación. Esto es un condenado a la vida. Al final queda la aceptación. Es decir, que hay que aceptar la vida como es, aunque la culpa de que a lo mejor él haya cometido los asesinatos haya sido de origen químico. Sale prohibido copyright, luego sale uno diciendo que sus ideas y perdemos
cada episodio 2 minutos o 2 minutos y medio. Por eso, aun teniendo los discos, los CDs originales, hemos preferido tenerlos pirateados, o sea, los pasados de la vez, porque estos no tienen tendencia. Tenemos los CDs originales, pero de la tercera ya no, o sea, no queremos tener más pirateos de eso. Y entonces, en la tercera es un suplicio. No, me los han dejado. No, yo no tengo paciencia para hacer las cosas. Puedo bajar eso de una vez, pero... Ah, pero el pirateo. No, pero yo soy incapaz de traer un... ¿Cómo se trata? ¿Hace cuánto tiempo para...? Eso yo no sé lo que hago con esta cuestión. A lo mejor es por eso, no tengo tiempo. Entonces, ¿lo has pasado al anterior? ¿Cuándo te ha opinión sobre sus padres? No, pero este es una anatomía tengo la... Casi al final, bueno, pues nos lo vamos a evitar. Ahí es donde él le dice, mira, mi madre, yo lo he puesto, mi madre es un polígrafo humano, vamos, que adivina todo. Y mi padre, sin embargo, está bien para ser un aspirante notarial, porque eso está bien decir la verdad, pero para la vida eso no puede ser, porque tienes que ocultar la verdad en determinadas ocasiones. Y él no es capaz de ocultar la verdad, ¿por qué? Por la influencia del padre. ¿Veis? Es que tiene dos influencias, desde el padre y desde la madre. Una vez es predominante el padre y otra vez es predominante la madre. Y eso se ve, es decir, y le da el rebrote de lo del padre en ocasiones y le da el rebrote positivo de la madre en otras. Pero todo lo positivo, por así decirlo, lo ha recibido de su madre o de quienes hicieron sus veces. Y todo lo negativo lo ha recibido de su padre, ¿eh? O de quienes hicieron sus veces. Lo que pasa es que al final es comprensivo y sobre todo es comprensivo con la madre, y que felicitas a la madre, la espalda. O sea, la... sería así. Entonces entramos en la tercera temporada, vamos a ver si... Aunque no lo acabemos, aunque sea cuarto de la... comentabas tú poniendo tres poniendas, ¿no? Sí. Gracias a que comentabas lo del pirateo. El pirateo en este caso nos ha ahorrado por lo menos 25 minutos. Porque si no, nos teníamos que haber tragado todo eso, porque no tenía que tratar todo esto. Por Dios, voy a coger tu bastón y a estar feliz.
no puede. Tuvo suerte. Únicamente el joven. ¿Qué tenía razón? Sí, se lo pedimos. Alimentaremos su ambición. Sin ni con una razón ni una cosa que va. No le vas a preguntar si ya lo verás. No, madre, no le hará daño. Pero también podría perdonarlo de más. Hay un margen de tiempo en el que puede estar bastante sano o garantía. Pero nunca por esa joya. El tiempo se tarda. El niño es un... Bueno, pues aquí veis cómo vuelve el asunto de los casos difíciles. Pero esto de otra forma. Wilson, su único amigo, se ha dado cuenta de que le motivan tanto los casos difíciles que vamos a ver si la adicción que tiene a la vicodina que necesita para curarse la pierna se equilibra por su ambición a solucionar los enigmas que pone ahí, los rompecabezas, ¿no? Y es lo que ponen en prueba. Y de hecho da resultado. Porque cuando la directora del hospital pues le inyecta la adicción de es que no puedo más, no puedo más, resulta que le ha inyectado dos veces un placebo. Luego es una adicción falsa que tiene él a la vicodina. Pero él, por su universidad intelectual, su pasión intelectual, lo podría romper. ¿Vale? Y
encontrar con la suya. La una que me la recibió, tal vez se lo entendía. ¿Y eso que le permite es mi habilidad? A partir de ahí hace un registro de su domicilio y encuentra 600 pastillas.
policías, luego es un traficante de droga, luego está, y todo por el vamos, por ponerle el demonio en el resto. ¿Eh? Y esto es un hallazgo fenomenal de internet basado precisamente en los mitos griegos, es decir, en muchos hechos de la historia, con un pequeño, es decir, un pequeño acto desencadena una auténtica tragedia. ¿Eh? Y esto lo llevamos muchas veces sin que entiende eso. Vamos al último porque ya lo cansamos de meter. Lo siento, no puedo mostrar cuántos cinco cosas más y sobre todo la tercera temporada. Vamos a ver. Material para ello.